Rico todo. Buenas, 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 ¿eh? ¿Quién está ahí? La de buenas, buenas. Hoy amanecimos. ¿Cuál es esa? Chupable. ¿Cuál es esa? Esta. Ajá. Mantiqui traga, ridícula. Ismayolin, dime, tírame. Tírame. Tan dolido. Una pastilla. Buenas, no, buenas, buenas, buenas noches. Comieron, cenaron. I'll bring you a fresh one. Mira, amigo mío, ya hace masaje de todo. Te voy a tirar. Te voy a tirar. ¿Qué tú dices? Que hay que ir para su spa. Muy dura. Ah, ya. Claro, tiene que llevarme. Jubeli, pues tú no te vas de aquí. Hasta que yo no tuve de vivo. Toca ya o no damos detalle. Mirancito. ¿Cómo es que dice el verso ese? ¿Cuál? La de... Espérate, espérate. ¿Cuál? La de le frené y se sofocó. ¿Cómo era? Es que yo no sé qué me sofoqué. Ah, se sofocaron cuando yo llegué con este piquete que está como es, para que tú lo muevas pero sin querer. Con la mano y con los pies. Pie, 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 pie. Toma, pie. Y se sofocaron cuando Emma llegó. La atadura, y se sofocaron cuando yo llegué. Ay, Dios, ese verso está legendario. Ay, Dios. Baby, que si tú eres dominicano ya. Mira a Randy, mira a Randy. Oye, se deja de mover esto. Está practicando para hacer doble voz. Ay, la mesa, perdón. Oye, oye, este está practicando para hacer mi doble voz. Ya eso que el doble voz se mete en el live y empezó a ver el papá. Pero no, es lo que le mandamos la visa al marito. ¿Qué pasa? Dice que el doble para acá, ¿no? Para el huevo. Eso doble acción, doble voz y seguridad, para que lo que se pase, lo agregamos ahí mismo. ¿Qué? Capricornio. Oye, oye, Randy, quema con la mano y con los pies. Pie, 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 pie. El beso está en el salón de la fama, ¿viste? Y se sofocaron cuando yo bajé. Se sofocan, sí, cuando bajé. Es mentira. Estamos en la mina. Bebé, estamos en la mina. Estamos en casa de campo, Estamos en casa de campo. Es mentira. Estamos en casa de campo. No, estamos en una casa en el campo, pero no estamos en casa de campo.
Desde cuando estamos en Estados Unidos, ¿entiendes? La usa. En casa de campo. Aquí comiendo pica pollo del Joa. Yo no te creas. Ah, hueputa, ahí corrían unos pica pollo bien duro. Ah, me pillé. Ah, se me trancó la. Aquí la comiendo cadena, pica pollo Joa. Se sofocaron cuando que llegué. ¿Qué tú dices, brother? ¿Quieren alita? Chiqui Bon. ¿Quiere alita? Viene un par de temas por ahí durísimo. Lo que pasa es que uno está trabajando, guillao. Uno estamos organizando. Viene un par de temas. No se desesperen. Primero la organización para que todo salga bien. Cero desespero. Si te desesperas, hamacas. Estamos organizando, estamos haciendo música. Y ya ustedes saben. La quinta, usted se pasó, pero sube la mañana. Sube la mañana, la foto y no me la subiste. Los diamantes no dejan que yo vea la hora, ¿me entiendes? ¡Candy! No deja, mira, yo no veo la hora, no la veo, no la veo, no la veo. ¿Comprende, mente? Dime. ¿Y por qué no puede salir la música? ¿Tener yo firmar por alguien que me impida, sacar música? Yo no estoy firmada por nadie, mi amor. Yo soy mi propia jefa. Mi propia jefa, y no te firma por nadie. A mí nadie me puede impedir que tira música. No estoy con ninguna disquera, no estoy con nadie. Estoy pie, sola. No, los primeros dos, los dos eran los blanquitos. No, pues los blanquitos eran latinos. Pero es que me, cuando yo más tiro y todos los de arriba, pero. Ay, propia jefa, bebé. Estaba en, no, sí, no, ellos eran latinos, me refiero cuando. Ni siquiera ni firma por así, nadie, es lo que yo digo que sea. Ayer sí, por favor, pero en inglés, yo sé que no saben quién yo soy. Hombre, pero imagínate. A mí me hizo la calle, a ti te hizo tú. Me hizo la calle, a ti te hizo tu diquera. Mire, habladorazo, es el mío. Habladorazo está aquí. Ahora me bebo el tuyo, me bebo el mío entonces. Ay, ay. Sí, me dolió, pero yo dije, está bien, un niño, está bien. Chama, el nene le va a gustar más. El nene le va a emocionar más que a mí. Se uno de que hay que. Dice uno de que música que no salió. Le digo yo que quién me impide sacar música. Una gente que me tenga firma, nada más yo no te firma por nadie. Uno es su propio jefe. ¿Sí o qué? Para que sepan. Ni disquera ni mierda nadie. Como tú dices, a mí me hizo la calle, a ti te hizo tu disquera. Pie, sola. Aquí fue porque ese fanático mío. Es más, dile a Yailin que me dé la hora. Que lo llamas con. Y que era un millón pesos. No para, digo, los tíos son la bestia. Mira. El pan. Venga. Mira, brother, pues sí.
Mire, ridícula. Mucho antes yo estaba con ellos, tenía mi sonido. ¿Qué es lo que usted dice? Pero mira los ojos, entiende que hubo contacto visual que yo dije, ya entré. Yo tomo mejor. Sí, LeBron siempre da también las de esto y Durán también, Durán las dos. No, sí. ¿No quieres mantequilla? No. La hora de 4 melones. PM. Gabriel, déjame fijar esto. Le tiré ahora mismo a DP porque él anda con Iverson Prime, está tirando. Le tiré esto todavía con el loco para bajar, para frenarte. Me estaba tirando, no me había dado cuenta hasta ahora. Frito. Tiró bien de tres ahí antes, ¿no? Tranquilo, manito, así que no se apunten. Pasa uno. Gracias. No, no está suerte. Gracias. ¿En la boda? Gracias. Está rara, ¿verdad? Uh-huh. Está bien blanca, vaya con parece de mayonesa. Yo odio la mayonesa. Los que quieran, saludos de Karol G. Que... Tranquila. Dale, escuchamos. Tranquila. Ay, que fecha nuestra boda. Bueno, mi gente, denle a compartir la transmisión. Lo que quiere que ella y Lynn le mande su saludo. Dale, Randy, pero vete a acostar. Ella, Randy, que... Regálate a la muerte, Emma. Dígame, doña. Bendición, doña. No, para mí, no, para mí, para mí. Pero tú estás sólida, estás alto, nos pusieron un televisor y está aquí. Rompieron. ¿Qué?
Que comparta la transmisión. Ahí se ve mejor que allá, allá y lo puedo apreciar mejor. ¿Sabe? No, el, obviamente allá está montado para la televisión. Ya estamos pasados, Naka. Igual que el show de Barco. Exacto, está montado para producción, exacto. Estamos casados, estúpida. El show, show. Creo que yo le de los aviones del mundo, de producción y todo, y que eran muchos artistas, duro. Muchos cantantes grandes. Los equipos. Yo, el Bel. ¿Qué dice? Yo estoy chupando y digo. Ustedes hablan de mí. Es muy insoportable. Yo lo que hago. Ten. Sácale que queda. No, ya se murió ya. Bajalo ahí. Eso se ve que es nene, 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 ¿viste? Pero eso lo están dando ahora, ¿eh? Sí, sí, lo repiten, ¿eh? Señores, Yailin va a saludar a los que compartan la transmisión, ya saben. Dile tú mismo a Yailin ahí. ¿Quién? ¿Qué duro? Está metiendo la más que nunca entonces. Ay, siempre la metió, pero así. A mí me encanta el pavo. Está jugando modo cadera, estrella. Pues Lucas, la vez. Tiene que tener lo mismo, pero doblado. Claro, pero 10, 10, 9, 10. 29, 30. Pam, pam. Dame pam. Pam, pam. ¿Esto lo comiste? Esto es muy bien. Yo te di un pan. ¿Qué te comiste? Pues si me lo diste. A ver, para que lo aguantara. No entendí en ningún momento que era para eso. Mm-hmm. Pero es que en verdad no sé, tengo hambre. Y estoy, como tú sabes. Pero no te tenía que comer mi pan. ¿Qué? ¿Eh? Pero no te tenía que comer mi pan. Hay más pan, mira, mira qué pan. Para conseguirle un pan a la niña. Se me lo comió Fabria. Hombre, me pone un pan en la mano y no dice nada. Se murió el pan. Ay,
nada más hace falta un pedazo de salami. No. ¿Qué lo que? Y más un jugo, ¿viste? Y un jugo rico. Chao. Ya entre si hace falta un arroz con gandules ya. Abre la boca. With Amex Jersey Assurance, card members can get a free replacement jersey from the NBA store to their favorite players, such as Dean, one of the many things you can expect when you're with Amex. Vete para allá, que me voy a comer un pan. ¿Pero por la mantequilla? No. Hay que saberlo. No. No, no, sir. We're good right now. We got our Hennessy. Yeah, more, a little bit more coke. More good. Yeah. Less ice. Yeah. No, pero esto sí. No, no me lo moje. Me lo comí así. No, no te lo comí. No. No, no. No te lo digo. No, no. No, pero el pájaro no me duda. Pero yo no quiero hablar. Thank you.
Ya no va a coger más parte que la comida. Me comí como 6. Viste que yo. Viste que. Como si hago. Lo a ver. ¿Quién puso ese huevo? Tenía que ser Domi. Ya, ya. Voy a comer bien. Para que sepan. ¿Cómo me voy? ¿Qué está? Cómetelo. Tiene que estar con el had our chef take this out of the show here for you. Yay! Aquí están de grieta, que me quita el puente que es doble voz. Pero hombre. La verdad. De esta gente rompieron. Te vamos a traer la mejor carne. Vale 500 el salario. Qué chiquito. Y te vale 500 el plato. El tipo que es agresivo y cuando tú eres para ti, para ti. Eso era lo que yo estaba hablando. Dame papá. Pero el pan está más bueno, yo creo que fue. ¿Será que esto era? O pedimos, si yo estaré que. Cacho, sí, que él decía que el bien soy yo. Ay, cuando hay carta, ya ni es como. Cacho, está más suave que lo que es. Es demasiada grasa para mí. Demasiada grasa, baby. Ah, bueno, pues vamos a darle el pan. Y vamos. ¿Tú te estás diciendo esa cosa? ¿Pero qué? ¿Te dices que lo mueve el pan? No. Ah, oh, oh. ¿Pero por qué tiene demasiada? Mami, no sé, porque es así. Pero mucha grasa. ¿No quiero más? Espera, más. Un poquito siempre me comete. Señores, señores, compartan la transmisión, los que quieran saludos. Pero tengo yo unos chichotes. Bueno, está bien, está buena, pero está bien suavecita. Va a salir la 3, parece, ¿verdad? Ah, no. No, no, también pensé que era la... Ale, mami, ¿dónde tú estás? Pensé que iba a salir la 3 de Kingsman. Señora Yailin va a saludar a la gente que comparta la transmisión. Surprisingly, if they fit any budget, might be good neighbor. Stay on the net. All the goods get
Abraham me pidió. Bueno, ah, el mac and cheese. Mac and cheese. Yeah. We need two more mac and cheese. Faltan dos que no te voy a pedir. Mira. ¿Cómo sé que? Mira, amiga mía, que lo diga secreto. ¿Ah? Yeah, I think that's what happened there. Tú se murió esto. Gracias, Emre. Hablo así, ¿verdad? Entonces, este que eso. Qué rico. A perdón. Me que me daré un poco ahora mismo. Me hagan un besito. ¿Para qué se te arregle? Oye, están criticando y dice Randy, ustedes mamabichos. Disparate. Dominic Wilkins, one of our judges for the slam dunk contest, and where there is a ring, there is a Reggie. Look at the coordination. Look at the suit coordination. All right, so now we're into the relay portion of the Taco Bell. Oh no, oye, tú y los dos miradas, por qué le decía te iba. Yo no decía que haya hecho para él la bestia, los cojo ahora mismo si hubiese un juego y le echa 50. Tengo hambre. Por culpa de Clifford no pudo por lo menos dos campeonatos más, ¿entiendes? Y pero también interrumpió también los de Cleveland cuando se juntaron. Ah, que Cleveland no tuvo dos más por esas partes. Yo debuchaba. No, yo me imagino. Esto es increíble, ocurrió la vez cuando le empezaron a escuchar esa habla que a mí me gusta, decía, está chévere, ella dice, me está abuchando, y yo, pero es la bestia, ¿eh? Lo está abuchando, pero los coge y le echa 40 aquí si estuviese jugando. Sí, porque fue ahí, ¿entiendes? Sí, pero vete a acotar. Verdad, yo me acuerdo de eso. En vivo se veía. Tú lo veías por el televisor y se escucharon. Para que el televisor se escucharan los muchachos acá en el televisor. Ya después que no se fue la segunda vez, no, vení y lo aplaudí porque ya había dos campeonatos. Ya después que tuve el campeonato. ¿Qué tú dices, Brian? Que ya después que cuando volvió, ¿verdad? Y después se fue de nuevo. Siempre van a hablar. Ya tú le diste un campeonato, ya no te puedes quejar. Ahí demostró también. ¿Entiendes? Ah, se fue, se ganó su campeonato de Cleveland. Se ganó su campeonato de Miami y dijo, también vamos para casa ahora, estoy ready. Regresó y se ganó, hizo lo que tenía que hacer y ahora cogió y siguió su sueño. Siguió su camino, su sueño, ¿entiendes? Cuando lo llevó el destino. Después que le dio el campeonato, después lo... Ah, regresó, les cumplió y las puso. ¿Cómo es? Se están pagando, ¿eh?
Este es más chingón que Eddie, para ti miré como 7-7. Yo lo vi alto en el juego, pero es que hoy tenía bota, papi, se veía más alto. Y estaba 6-7, estaba serio. Con las botas. Ay, esas botas son grandes. Me cae humilde, me cae bien. Y quedo con él. Mira, oíste, eso es lo que yo digo, oíste. Y es duro, ¿qué es lo que es? Ay, ¿qué es lo que está pasando con mira, 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 pero qué? Nosotros estamos ahí como locos, mira. Randy, dale para acá, Randy. Dile a Randy que venga. Dile el pasaporte, Randy, ahora claro. Randy se trae. Y hay que sacarlo, Randy. Claro, Randy, sacame nada. DJ Duro, esta gente está loca. ¿Entiendes? ¿Para la Coca-Cola? ¿Y tú te me comiste mi pan? Todos los días. El desayuno. Yo creo que como te bebiste la Coca-Cola. No, no, quiero pan. Ay, ay. ¿Qué, por qué tú te pintas las uñas? No sé, eso es mi padre, me la has comido con la ropa. Por culpa tuya fue. El payaso. Tengo hambre. Ay, yo te estoy hablando con Yale. Está bromeando 8 asistencias. El menor. ¡Qué mierda! 20 puntos y 8 asistencias en su rookie year, ¿sabes? Que eso es brutal. Y como no está en su ciudad, pues lo metieron en el draft, ¿entiendes? Digo, en el All-Star. Pero por qué pasa.
tiebreaker rules, your team chooses one player. The team that has the player with the fastest time will advance. Who are you picking? That's a key. Qué bueno. Mima. Yo siento que le mandé la ubicación que viene para acá. Ah, sí, que mandamos la ubicación para allá. Amara. Llegó, llegó, no, que llegó, que ya la comida, la comí aquí, llega y que llegó de los llenos que me quedé, de los vacíos que estoy. Ah, no, yo Amara, como si yo voy a comer un poquito más papa frita, la papa más que no sé, se me quitaron ganas de papa mojada. Como quieran hablan. Denis Fell, Puente. ¿Quién te está mandando a cotar a ti, Randy? Sí, a Randy que lo están mandando a cotar. For the first time, there are so many ways to love it here. And the Pixel 6 is real.
Que Yailin, ese hombre quiere carne, y él comió carne, y él comió. Comió ya. Aquí. Tres John pastelillos de round al final. Y los juegos también. Es lo mismo, es que la meto en el dribble en movimiento. Ha hecho no, pero el que ganó, en verdad es que se llevó puta, me llevó desde empezando. A que psicológicamente lo puso a cabronear. Porque eran tres y fue el primero hecho y arrancó bien en alta, que me imagino que ellos vienen después viéndolo ya diciendo ya, hombre. Y él lo decía que él quería ganar. ¿Tú sabes que él ganó el invitado? Sí, también, ese latino también. Qué duro. Es que no sabía. Cuando, antes de ser de Real NBA, él iba a jugar. Ah, duro, cabroncísimo. Él estudió en Kentucky. Oye, te quedaron la competencia de 3 dominicanos. Jugó para RD. No, y este hombre que yo creo que era mitad mexicano también, ¿verdad? Juan. Juan, Toscano. Mexicano, que tuvo el uniforme y lo seguí de cada hombre, pero con un uniforme muy costumbre y le puso los colores de México y las tenis. Y eso que dijo a Bogotá, claro. No sé, si a mí se me sienta por. A mí se me sienta por fila, me empieza a hablar del otro, de este hombre, el latino.